Si estás buscando monedas, entra a u7buy.com. Ahí podrás elegir la plataforma y la cantidad de monedas que tú necesites. Utiliza mi código de descuento y ¡hasta ya! Sí, sí. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos aquí a un nuevo episodio en el canal. Chicos, el día de hoy vamos a estar abriendo los sobres de las recompensas de Food Champions y también vamos a ver qué puedo hacer con la plantilla, ¿no? Porque esta semana me gustaría probar algo diferente. Así que dejen un like ahí si les gusta el video. Vamos a empezar por acá. Saben que se pueden suscribir como siempre. Pero bueno, esta semana la verdad es que hicimos poca cosa, ¿eh? Simplemente recuperé mi ficha en la Food Champions porque no jugué muchos partidos. Ya les digo que tengo algunas posiciones ahí vacías y otros jugadores que tengo por vender. Así que, sin más, vamos a abrir primero la recompensa de plata 1. Que bueno, les repito, recuperé la ficha, dije no quiero seguir jugando. No estaba muy de ganas, la verdad, de siquiera llegarlo a oro 3. Creo que quedé 11 ganadas y 2 perdidas, algo así. No tuve ánimo de seguir, ¿ok? Pero bueno, vamos a abrir acá, chicos, rapidito. Hacemos clic y vemos si sale algo bueno en plata 1. Dos jugadores que ya tengo. ¡Wow! Henderson y el Bereviche este. ¡Wow! Increíble. De tres jugadores ya tengo a dos. Así que bueno, agarramos a Dembélé y ya está. No queda de otra. Bueno, increíble las recompensas ahí. Pero bueno, igual daba por sentado que no iba a salir nada en plata 1, ¿no? Vamos rápidamente. A ver si se vendió aquí este jugador que, como les digo, ya está vendido. Así que ahora tenemos muchísimas monedas. Saint-Maximin lo usé la semana pasada. Me gustó bastante. Como delantero es un jugador que siempre quise probar. Y estoy en esa época del FIFA, ¿no? Que solo me gusta probar jugadores nuevos. Jugadores que siempre quise. El Saint-Maximin siempre lo quise usar. Ahora tengo que quiero sacar a Mbappé. Y quiero agarrar un mediocampista o no sé. Algún jugador que siempre haya querido usar, ¿no? Vamos a abrir los sobres, chicos. Para empezar, número 1. Ahora están tirando cartas por todos lados, ¿no? Así que vamos a ver si tenemos un poquito de suerte. Por lo menos para sacar algunas monedas. Es One to Watch. Ahí está. Vamos a ver si sale portugués. Sale holandés. Defensa central de la Juve. Es de Lid. Vamos a ver si tiene alguna carta. Tiene carta. Tiene 88. Creo que este era medio 83, 84. Así que bueno, 88 se debe vender. Obviamente si salía portugués podía ser Cristiano Ronaldo. Por eso el One to Watch, ese es el que más me acuerdo. Cristiano, creo que Hazard también es un jugador bueno de One to Watch. Pero no mucho más, ¿no? Vendemos, bueno, ponemos esto en la lista de transferibles. No sé si se me va a llenar la lista. Así que vamos a empezar a descartar también un poco. Pero bueno, no sé, me gustaría algún jugador. El Mbappé Totti creo que me dan las monedas para comprarlo. Mbappé Totti es el que por ahora tiene mi atención, ¿ok? Vamos a abrir el último sobre, a ver. Mbappé Totti, De Bruyne, el Totti lo usé, el Tots no lo he usado, así que ese también me llama la atención un poco. Este no camina, es Champions, creo. Davinson Sánchez, ahí está el colombiano. Bueno, otro jugador que lo usé al inicio del FIFA también. Era bastante bueno. Un poco lento, pero era buen defensa. Siempre digo que la mejor época del FIFA es el inicio. El cuando todos estamos con las cartitas de oro normales. Esa época la verdad que me motiva, ¿no? Vean que todavía tengo espacio en la lista, así que vamos a meter todo esto ahí. Tenemos 1, 2, 3, 4 formas físicas. Importante eso. Y 3.000 monedas. Ahí está. Canjeamos ahí. Así que bueno, nada mal. Y esto sí hay que descartarlo completamente. Así que bueno, chicos, ahora sí, vamos a ver qué podemos hacer con la plantilla, ¿no? Tengo varias bueno, interrogantes ahí de lo que podríamos hacer. Vamos a agarrar primero acá en Division Rivals 20.000 monedas, así que las vamos a agarrar. Saben que en los sobres no confío mucho, aunque nos salió el de Elite. Y ahora sí estamos en lo bueno, ¿no? Vamos a ver. La plantilla. Tenemos entonces el Mahrez, regresa al equipo titular, un jugador con mucha agilidad, me gusta Mahrez. Mbappé, les digo que tengo ganas de sacarlo. Tengo el mediocampista, que es una posición buena a sacar. Podría sacar a Mbappé y a Neymar, y serían tres posiciones. Si quiero distribuir las monedas, ¿no? Serían esas tres posiciones. Vamos a mandar esto al club. O si no, bueno, no sé, capaz comprar una carta super chetada. El Gullit me llamaba la atención, pero creo que para ese no me dan las monedas. Así que habría que ver, ¿no? Vamos a ver aquí en el mercado cómo están los precios, ¿no? Vamos a ver rapidito.
Vamos a buscar primero a De Bruyne, que yo lo usé. El Totti me gustó muchísimo. Tiene 82 de defensa el Totti, pero aún así me parecía que recuperaba muchísimo, muchísimo balón, ¿no? Ponemos 1 millón de precio mínimo. Y ahí está justamente. Bueno, no sé, o sea, me parece que tiene buen precio. Un millón y tanto. El TOTS son... A ver, 2 millones 300, 2 millones 400 por ahí. Podría ser. Así que ha bajado muchísimo. Lo podríamos comprar y aún nos sobraría dinero. Nos sobraría 1 millón 800, algo así. Sería muy buena carta, la verdad. Si no lo uso para esta semana, seguramente para la próxima lo puedo usar. Porque es un jugador que bueno, tiene muy buena pinta, ¿no? El Totti, ya les digo que iba excelente. Y me imagino que con esta defensa debe ir todavía mejor este De Bruyne. Vale, si lo conseguimos un poco más barato. Está, bueno, la verdad está muy, muy barato a comparación a Gullit. Gullit está en 4 millones y pico. 4 millones 100, 4 millones 200. Y la única diferencia es que este jugador es mejor, pero tiene menos altura, ¿no? Simplemente esa sería la diferencia. Vamos a ver, tenemos también a Mbappé, que ya les digo que el Totti o el Tots, cualquiera de los dos, me llama la atención. Vamos a ponerle 1 milloncito más. Bueno, el Footbeer de incomparable. 3 millones... 3 y algo, ¿no? También lo podríamos comprar, sin lugar a dudas, pero sí nos quedaríamos sin poner para otro. O sin comprar otro muy, muy caro, ¿no? Nos quedaríamos ahí como con 500.000, algo así. Así que, bueno, es otra opción a comprar a Mbappé y dejaríamos a Neymar. Y supongo que agarrará otro, no sé. Vamos a ver qué tal Cristiano Ronaldo. A ver si podríamos comprar 4 millones. Estaríamos muy cerca de comprar a Cristiano, ¿eh? Muy, muy cerca, y sería interesante ver si lo podemos comprar. Vamos a ver. Este jugador me gustaría, ¿eh? Sería gastar toda la pasta en un solo jugador, pero bueno, por una semana nada más. Y luego venderlo, ¿no? Vean ahí, 4 millones y 3 y pico. Así que la verdad que podríamos intentarlo, chicos, ¿eh? Una semana jugar con Cristiano y así ir probando los mejores jugadores del juego. Creo que sería algo divertido. A ver qué tal va. Yo lo probé, la versión normal. Y la versión normal la verdad que no me gustó. Pero el Totti debe ser una cosa absolutamente diferente, ¿no? Así que chicos, vamos a dejar el video hasta aquí. Bueno, voy a tomarme mi tiempo en ver qué tal puede funcionar esto. Porque habría que también acomodar la química y demás. Para que le diera, no sé, por lo menos una química decente a Cristiano. Pero bueno, vamos a dejarlo así. Y ver qué podemos hacer. Me dicen en los comentarios qué opinan ustedes, que a quién podríamos poner. A ver si encontramos alguna solución. Dejen su like, dejen su comentario. Y nos vemos mañana. Fuera.